Queridos amigos, amables televidentes, tengan ustedes buenas noches. Pax Televisión, una vez más con su programa desde dentro, ingresando a sus hogares para tratar, como siempre lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, temas de actualidad. Temas que muchos de nosotros podemos conocer y sobre los cuales también opinamos, pero hay algunas cosas que nos permiten aumentar los conocimientos sobre lo que hemos leído, hemos escuchado o hemos conversado en alguna oportunidad. El día de hoy es muy cierto que desde hace tiempo eh, hemos tomado conocimiento, todo el mundo ha tomado conocimiento de un lugar en Europa en el que se han producido apariciones de la Virgen María. Esas apariciones, por supuesto, han despertado el fervor religioso en el mundo religioso y sobre todo ha permitido de que de verdad muchos de nosotros los católicos tengamos o que eh, nos agradaría estar en el, en el lugar para muy de cerca vivir la presencia misma de la Virgen María. Por lo general, este, eh, este, estas situaciones, muchos de nosotros las oímos, las escuchamos, hablamos, conversamos, pero como quiera de que hay ya eh, religiosos y religiosas que han estado presentes y nos pueden dar mayores, un, un, digamos, ampliar el, el panorama del conocimiento de este de este lugar, está con nosotros Fray Israel, yo iba a decir Martínez, que era su apellido, pero en realidad eres Israel del Niño Jesús. Él es PRPS, ¿cierto? Es, 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 significa hijo de la Reina de la Paz. Así es. Entonces, él nos va a... Este, eh, habla de la, de la Virgen de la Paz, yo digo RPS porque en realidad... De repente, ¿cómo puedes traducir el este RPS, padre? Es Reine Pachi Servi. Eso iba a decir en no. latín. Ah, sí. Esa es la ventaja. Por eso digo, como no domino mucho el latín, por eso decía RPS, pues ese es el de la Orden de la, de la Virgen de la Reina de la Paz. Y está con nosotros justamente para dialogar y conversar sobre esto, a fin de poder este, tomar un amplio conocimiento sobre lo que significa. Eh, esta, esta, esta nueva efervescencia por ver y saber de la Virgen. Pues fray, porque antes le decíamos padre, es más fácil, sonaba el padre, pero el fray, este, eh, verdaderamente es un, muy agradable tenerlo nuevamente con nosotros, hace tiempo que estuvo, también tuvimos en un programa, Gracias. y sabemos conocemos un poco de su, de, de su tránsito dentro de la vida religiosa, porque anteriormente tení, pertenecía a otra orden. Así ¿Qué nos puede contar, Padre fraile. Bueno, eh, yo creo que como tantas otras personas, religiosos y laicos, hemos sido en algún momento alcanzados por la gracia de Dios, por la mano materna de María. ¿no? Eh, bueno, sí, en ese caso yo también era religioso de los oblatos de San José y, y puedo decir que me iba muy bien. Pero poco a poco fue el Señor, diría yo, hablando al corazón para surcar un camino nuevo, ¿no? Es así que en el año 2010, con la gracia de Dios y luego de un discernimiento con nuestro director espiritual en ese entonces, Padre Ignacio Mugiro de Santa Memoria, él Ignacio. nos ayudó a ver un poquito más claro qué es lo que el Señor quería. Y fue así que iniciamos la comunidad monástica de los siervos de la Reina de la Paz. Propiamente sin conocer Medjugorje, ¿no? Pero sí eh, conocíamos documentos, testimonios, algunas publicaciones sobre el fenómeno espiritual de Medjugorje. Y cuando discernimos que el Señor quería algo nuevo para nosotros, algo distinto a lo que habíamos vivido antes, eh, nos puso en el corazón a Sor Karina y a mí de eh, poner en este camino el espíritu de la Reina de la Paz. Este, este, este amor que directamente, ya el espíritu de la Virgen directamente hacia ustedes, ¿nace así de una forma espontánea o usted ya la venía buscando anteriormente? En verdad, eh, yo supe de Medjugorje, de las apariciones de Medjugorje, más o menos por los años 95, 96, cuando era formando, era mm. clérigo de votos temporales. Y me cautivó mucho, eh, diría yo, porque lo veo como una síntesis, ¿no? Ante todo, hay un gran amor por Jesucristo Eucarístico, está la presencia materna de María y a la vez hay una gran apertura al Espíritu Santo. Yo creo que eso es una muy buena síntesis de lo que hoy es la fe católica en general. ¿no? Cristo al centro, Cristo como fundamento, la presencia de María que todo lo hace, diríamos, más, más fácil, más sencillo, que nos lleva a Jesucristo y el Espíritu Santo que colabora a la renovación de nuestra fe. Para mí Medjugorje, la noticia de Medjugorje significó una renovación en mi fe personal, ¿no? Por eso es que yo lo tenía mucho en el corazón, ¿no? Y cuando se trataba de escoger un camino espiritual, fácil salió Medjugorje, ¿no? Porque representa eso, un esfuerzo por renovarnos constantemente en la fe católica de siempre con un impulso fuertemente mariano y volviendo a poner a Jesucristo en el centro, ¿no? Yo Le voy a permitir entrar en este tema para, efectos, para para aclarar estos puntos, porque muchos católicos o mucha gente también en general ¿no? piensa de que estos son, como decir, este periodos del hombre en que se inclina hacia un lado, pero luego ve otra cosa y se inclina hacia el otro y se va quedando de repente con una tercera opción. En el caso de los religiosos, en el caso suyo personalmente, que entró con la mística para servir a Dios dentro de esto, ¿cómo así es decir? lógicamente al conocer Meyugori, pero la atracción de Meyugori estuvo por las apariciones de la Virgen o por lo que ella misma, me, los mensajes o, o, lo que, o lo que se decía alrededor de ella. En mi caso fueron por dos cosas. ¿no? Lo primero, los mensajes. Para mí siempre han sido muy sencillos, pero a la vez eh, que te dejan para mucha meditación, ¿no? por un lado, y otro lado, los frutos. Eh, en verdad, Medjugorje como fenómeno espiritual, al margen de si está aprobado o no, eh, ha dado tantos frutos en la iglesia que, como decía Padre Francisco Berar, que es un gran entendido en este tema, después prácticamente de Pentecostés no ha habido otro fenómeno espiritual tan grande como el de Medjugorje. Tanto sea en duración, 37 años de apariciones ininterrumpidas, diarias sea en la cantidad de mensajes, más de 3.000 mensajes, sea en la cantidad de videntes, son 6 videntes, y sea también en los frutos, ¿no? Por decir algo, por ejemplo, ya en la misma parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje están documentados más de 600 casos de curación. Lo que, por ejemplo, comparándolo de algún modo numéricamente con lo que ha pasado en Fátima y en Lourdes, es mucho mayor, ¿no? Si no me equivoco, creo que no pasan de... 40 o 60 curaciones documentadas. En Medjugorje hay 600. Aparte de ello, otro de los frutos que a mí me cautivó mucho el caso de las conversiones espirituales fuertes, ¿no? de gente que iba con un ánimo ni siquiera de fe y que descubre una fe viva, o del católico común que va cansado a hacer un tour, a mirar y luego descubre que no había sido bueno, descubre que no había sido fervoroso. Y cuando vuelve a su país, a su comunidad, es el mismo, pero es distinto. Entonces, uh -huh. al ver todos esos testimonios, eh, yo quedé muy cautivado. Y dije, por aquí está el camino. Porque si el Señor nos ha llamado en este tiempo, es para dar testimonio de una fe viva. Y para mí, Mediório fue esa puerta. Pero yo me imagino que antes de tomar la decisión y el camino de la Virgen, lógicamente, ha tenido un momento de indecisión toda vez de que en realidad había ingresado. Al, al, al clero, como religioso, con una mística completamente diferente. Así es. Sí, ¿cierto? yo tuve un proceso eh, de, de transformación, diría, ¿no? Algunos amigos que me han conocido en el antes y que ahora me vuelven a ver, me dicen que he cambiado mucho, eh, no solo por el aspecto externo, sino también, también por ciertas valoraciones que antes no tenía. ¿no? Es verdad. Yo fui de la mano de San José y San José en un determinado momento me dice, ahora te dejo con mi esposa. <laughs> es una cosa así, ¿no? Yo le, le tengo mucho cariño a San José, eh, casi siempre lo tengo ahí a mano, eh, pero es curioso, ¿no? Eh, decidí servir a San José y él me dijo, ahora quédate con ella, <laughs> porque ella eh, tiene unos planes especiales y hay que ayudarle, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en Mayugori, Fray? Bueno, con la gracia de Dios he podido estar cuatro veces. Uh -huh. ¿no? Eh, de distintos modos, a veces guiando un grupito y la última vez fue una bendición tremenda porque participé del retiro internacional de sacerdotes, gracias a unos buenos amigos que, que bueno, me pusieron todo lo necesario para ir, fue una bendición, fuimos más de 250 sacerdotes de diversos países, todos de algún modo ligados al fenómeno Medjugorje y hemos recibido unas charlas hermosas junto con el párroco del lugar, Fray Marinko, que nos dio también muy buenas indicaciones pastorales. ¿no? Fue una experiencia muy buena. Sin entrar en, en, en el terreno, digamos, de pretender de una u otra forma, por el contrario, sabemos este, que la Iglesia tiene los ojos puestos en Meyugori y está buscando darle justamente la, la, el realce y la magnitud, tanto de Lourdes como Fátima o de otros lugares. Sin embargo, como usted lo mencionó al inicio, todavía no ha sido. Aceptado en un 100% todo lo que significa Medjugorje y las apariciones. ¿Considera que esto puede ser porque solamente está orientado a una sola persona que es la que recibe los mensajes y, 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 los, y, y los transmite directamente? Yo pienso que si el fenómeno Medjugorje aún no ha sido aprobado es porque corresponde al plan de Dios y que va a ser aprobado en el momento que el Señor lo tiene ya reservado. Y que mientras tanto le toca a de demostrar los frutos, ¿no? Eh, hace algún tiempo tuve la oportunidad de conversar con un obispo del Perú y él me dijo una, una frase muy sabia, ¿no? Me dijo: mira, no te preocupes tanto de si viene o no viene la aprobación. Ten en cuenta que está produciendo su fruto y ese fruto nos guste o no, antes no se había dado. Y entonces si, si cogemos el fruto ya tenemos un buen indicativo de que es una obra de Dios, ¿no? Eh, puedo decir que he visto con mis ojos cómo la fe de la gente se va renovando al contacto con la escuela espiritual de la Reina de la Paz. ¿no? Eh, antes yo he sido también párroco, he sufrido todo lo que sufre un párroco promedio, diríamos, en la pastoral. Y ahora como monje eh, eh, ligado a Medjugorje, eh, veo que ciertas cosas que no podía alcanzar como párroco antes, las he alcanzado con la gracia de Dios. De otro modo y por este camino espiritual. Me quedo sorprendido porque, por ejemplo, matrimonios renovados, mujeres que no podían tener hijos han tenido hijos, eh, gente que se ha convertido realmente y que ama al Señor de un modo muy sincero y que antes no lo era. Gente que no rezaba el rosario y ahora reza dos, tres rosarios diario. Gente que se ha curado de tumores, gente que tiene una fe viva y que antes no la tenía. Eso me parece no solo sorprendente, sino que creo que es un indicativo de que estamos por un camino que es bueno y que no se queda en el mismo radio de Medjugorje, sino que quiere renovar a la iglesia. O sea, Medjugorje es un fenómeno para, no es en sí mismo, uh -huh. sino para. ¿Para qué? Para renovar a la iglesia. ¿no? Son muchos los fieles de muchos países, ahorita tengo en la mente Estados Unidos, que van a Medjugorje y al volver... Ellos mismos han colaborado en la renovación espiritual de sus parroquias. ¿no? Sé de varios testimonios que los fieles se han juntado, han dado su dinero, han hecho actividades y han mandado al párroco y al vicario a peregrinar a Medjugorje. Y cuando los, los sacerdotes han vuelto, generalmente han vuelto con una actitud muy distinta. Se han abierto a la adoración eucarística, se han abierto a confesar más, se han abierto a estar más cercanos a la gente. Es decir, ayuda a la renovación de la iglesia, ¿no? ¿Ha tenido oportunidad en el momento, padre, allá, Fray? ¿Cómo lo digo, padre o Fray? Porque en realidad se me, se me, se me enredo un poquito. Ahora sin padre, mejor es más fácil. No hay problema. Es mejor. <ríe> <ríe> ¿Ha tenido oportunidad allá en Mayugori de conversar con el avidente? Porque creo que hay una sola que se mantiene allí en Mayugori. Eh, hay por lo menos tres. Lo que pasa es que una de ellas diríamos es la que más contacto tiene con los eh, peregrinos, ¿no? En este caso sería Vizca. Vizca generalmente sale a dar su testimonio, a contar cómo fue los inicios, ¿no? a dar algunos unos resúmenes de los mensajes, etc. ¿no? Luego está María, que es la que transmite los mensajes del día 25, y está Miriana, que transmite los mensajes del día 2. Eh, gracias a Dios pudimos saludar a Bitska. oro por, por nosotros, oro por mí también. Eh, palabras cortitas, pero se siente en esta mujer, por ejemplo, la gran alegría que le ha dejado la presencia de María. ¿no? Una cosa increíble porque es además la que más sufre, tiene muchos problemas de salud y curiosamente la que más sonríe ¿no? y la que más acoge a los peregrinos. El caso de María, eh, ella tiene el mensaje del día 25, a veces da algunas conferencias de acuerdo a que se lo pide el párroco en ciertos momentos. Y Miriana, que el día 2 sale a, las, a la colina del Pop Dordó, donde tiene la aparición que le corresponde ese día, y ahí van pues, 2.000, 3.000, 4.000 personas. Yo estuve en una de esas apariciones, éramos quizá unos 40, 50 sacerdotes, obispos. Y bueno, es, es una cosa muy sencilla, o sea, no es una cosa muy estrepitosa, de hechos mmm, que salen de lo normal, ¿no? Muy sencilla. Y, y entonces ahí vamos notando de que en medio de la sencillez va actuando el Señor, ¿no? Porque hay gente que logra percibir la presencia fuerte de María, ¿no? Y a veces hay sanaciones, hay curaciones, incluso hay liberaciones espirituales, ¿no? Que como sacerdotes nos, nos sorprenden. Pero lo que más nos sorprende es escuchar una confesión de Mediugoré. Eso es increíble, porque eso para un sacerdote es como un retiro espiritual. Así, porque en realidad creo que hay como. No sé cuántos sacerdotes confesando a cientos de gentes. Así es. Dígame, hay más de 80 confesionarios. Así sí. es, así es. Dígame, eh, padre. El, las apariciones tienen un momento, tienen su inicio, porque y se presentan a los, a los siete, son siete los seis. Los seis. seis. Porque, bueno, bueno, seis. Porque hay un varón por ahí también, hay unos varones. Seis son cuatro mujeres, dos, dos son, varones aparte, hay dos chicas que diríamos son audentes, escuchaban la voz de María hasta hace algunos años. Y aparte está eh, Fray Yoso Sofco, padre Yoso, que eh, vio a la Virgen también en los primeros años uh -huh. y es un poco el que custodió el fenómeno en los primeros años. Dígame, ¿cuándo comienza esto? Y si es que la Virgen en algún momento ha dicho que ya no se van a dar, se seguirán dando y, se, y va, va a permanecer ella. Presentándose o enviando mensajes a, a todos sus hijos? La primera aparición fue el día 24 de junio de 1981, mm. en la solemnidad de San Juan Bautista. ¿No? Entonces, eh, y a partir de ahí, la Virgen, en una primera etapa, habló prácticamente casi todos los días con los videntes. Luego, decidió instruir a la parroquia Santiago Apóstol, a todos los fieles, y daba un mensaje cada jueves para los fieles. Luego viene otra etapa en la cual la Virgen dice: Ahora vamos a pasar a otro momento y llegan los mensajes del día 25 para todo el mundo ya. ¿no? Actualmente los mensajes son el día 2 y el día 25, lo diríamos para toda el la humanidad. El mensaje universal. Así es. Aparte de ello, los, los videntes, tres de ellos tienen apariciones cotidianas, diarias, pero. Son más, más que todo conversaciones, diríamos privadas, ¿no? de temas de repente de ellos. Y la Virgen a los videntes ha ido instruyéndoles espiritualmente para que progresen en el conocimiento de ciertas cosas. ¿Se conoce algo con relación a los varones? Bueno, eh, por un lado está Iván, por el otro lado está Jacob. Iván y Jacob son hombres casados, tienen sus hijos, eh, tuve. La oportunidad de escuchar el testimonio de Iván, muy sencillo, incluso muy tímido, eh, pero cumple su misión con mucha sencillez. Él ora por los sacerdotes, ¿no? Jacob ora por los enfermos y por las almas del purgatorio, ¿no? Eh, son muy sencillos, no les gusta aparecer mucho, ¿no? Es más... No viven, creo, que en Mayugori. Iván va y viene, ¿no? está entre Estados Unidos y Medellín, porque la esposa es norteamericana. ¿no? Eh, Jacob sí vive allí, pero sale muy poco, ¿no? prefiere mantenerse un poquito al margen. Pero lo curioso y lo bonito es que todos los videntes tienen una relación de mucha obediencia al párroco. Es decir, no hacen nada si el párroco no, no lo dice. No lo, ¿no? no lo autoriza. Eso es una cosa, un detalle muy, muy bonito. ¿no? Y en los mensajes la Virgen varias veces ha dicho que estén en comunión con sus pastores, ¿no? que recen por ellos y les obedezcan porque ellos son los ungidos de su Hijo. Ese es un detalle que por lo menos para nosotros sacerdotes nos da mucha serenidad, ¿no? en el sentido de que colabora la comunión eclesial, ¿no? o sea, no es un fenómeno que va por su lado. ¿no? En ese sentido el párroco eh, creo yo que cuenta con el obsequio de, de la obediencia de todos ellos. Y es verdad, la Virgen ha dicho que en determinado momento, estas apariciones van a, a cesar, van a finalizar. no. se presume que eso sea cuando los tres videntes que están recibiendo apariciones diarias terminen de recibirlas. no, no sabemos cuándo será. no, no, no hay, no hay un tiempo definido para ello. no sabemos. sí, mientras tanto, la virgen nos está pidiendo que nos convirtamos. ¿no? y quizá aquí me gustaría subrayar este hecho. ¿no? No es sólo una devoción más, ¿no? sino que Medjugorje es, diríamos de algún modo, la, la desembocadura de toda una historia de apariciones de María Santísima y de Jesucristo en estos dos mil años. Porque Medjugorje, lo dijo la Virgen, es la última aparición suya en la Tierra. Entonces... Si nosotros pensamos esto, Medjugorje ya adquiere otra connotación. ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se está resumiendo y está finalizando algo que nuestra madre ha querido transmitir desde hace mucho tiempo y que pasó por Fátima, por Lourdes, por Guadalupe, por Garabandal que ahora se habla. ¿no? Es María la que quiere concluir una obra allí en Medjugorje. Que está ligado con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿no? Claro, es algo sorprendente por eso el, el pensar de que existiendo toda esta correlación que usted acaba de establecer entre las apariciones y, lógicamente, mencionando Lourdes, Fátima, en Venezuela también, creo, este, Virgen, claro. este, eh, hay apariciones aprobadas por la Iglesia. Eso es, lo importante es esto, ¿no? Que, ¿Por qué la Iglesia se resiste? Usted acaba de mencionar algo, Pari, y me gustaría que se aclare también esto. Eh, la obediencia fuerte que tienen al sacerdote, al párroco. ¿Qué hay del obispo? El obispo, el primer obispo que estuvo al inicio de las apariciones, ya es jubilado, no sé si aún vive, pero él en un primer momento se manifestó de modo positivo, es decir, creyó en la veracidad del testimonio de los niños entonces. Sin embargo, esto se sabe públicamente por el testimonio del Padre Lloso, eh, por alguna razón él cambió su testimonio de la noche a la mañana. ¿No? se presume que puede haber habido una presión política, una presión de algún tipo y él cambia todo el testimonio porque al inicio es curioso, el, el obispo cree y el párroco no creía el padre Yoso no creía y el mismo obispo le dice, pero cómo es posible que tú no creas y todo el mundo aquí está claro de, de que esto es verdad y luego el padre Yoso cree porque nuestra madre se le manifiesta entonces ahí él cae rendido pero curiosamente, en algún momento el obispo cambia todo el testimonio, se vuelve en un no y deja de apoyar todo el fenómeno. Cuando este obispo cesa y viene el actual, Monseñor Radko Perich, él sigue la misma línea del obispo anterior y dice no. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, están en página web, no son privados. Uh -huh. Él dice que, por ejemplo, son muchos mensajes, son demasiados. ¿no? Comparándolos con las apariciones tradicionales, que eran tres o diez mensajes. También dice: son muchos videntes, porque uno o dos basta, son seis. Aparte, hay dos que oyen a la Virgen y Fray que la ve. Entonces, y hay otra cosa que quizá es el tema un poquito más eh, sufriente para los franciscanos. ¿Qué pasó? que eh, los encargados de, pastoralmente de toda la zona de Medjugorje son frailes franciscanos de la provincia de Herzegovina. Ellos desde hace siglos están presentes en todas esas tierras, prácticamente han sido ellos los evangelizadores de, de esas tierras y han, y han colaborado en la civilización de todos esos pueblos. Cuando llega a organizarse la iglesia local, todas las iglesias locales en diócesis, Lógicamente los obispos van haciendo crecer sus cleros diocesanos y quieren pues eh, retomar esas parroquias que muy antiguamente eran franciscanas. Cuando los obispos últimos han querido este, intervenir en esas regiones para poner clero diocesano, la gente que les agarró un gran cariño, que los considera parte de su familia, los frailes se opuso tenazmente. Uh -huh. Dijo: a los frailes no los No toca. los mueven entonces eso provocó en los obispos un sentimiento de recelo, ¿no? como que los frailes podrían estar este, manejando infuyendo, a la gente, presionando e influyendo, ¿no? y de algún modo estas supuestas apariciones serían como una bandera, un estandarte para no ah. irse de ahí. ¿no? un poco ha habido ese, 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 ese motivo, diríamos, doloroso para ellos. ¿no? sin embargo, eh, pastoralmente hablando, eh, el actual obispo, monseñor pérez, sí visita la parroquia, hace las confirmaciones. no, por supuesto, los frailes siempre están atentos a hacer todo lo que el obispo pastoralmente pide. y en verdad yo he visto, eh, desde el aspecto pastoral, que en la parroquia de medjugorje se cumple con todo lo que se debe cumplir. hay misas bien celebradas. el rito mm -hmm. es tradicional. hay confesiones. el párroco está presente en la parroquia. hay cursos de fe la gente se comporta de un modo muy normal, el pueblo generalmente es muy tranquilo, es decir, se respira un ambiente de una parroquia fervorosa, ¿no? quitando un poco el aspecto de apariciones, es una parroquia muy fervorosa y se ve mucho movimiento espiritual, eso es muy cierto. Vamos a seguir este conversando Padre Israel en unos minutos. Queridos amigos, en realidad nos está dando una visión completa de Meyugori, pero sobre todo nos está dando a conocer lo que significa la fe y lo que significa lo que ha despertado a la Virgen en todos nosotros, en, la, en, en los católicos. Y seguramente que aparte de católicos, hay muchas personas que sin tener un conocimiento exacto de lo que es nuestra religión, sin embargo, sí se ven atraídos también, porque la presencia de la Virgen siempre atrae a todos los hijos en la tierra. Regresamos con ustedes. Bien, queridos amigos, continuamos conversando con Fray Israel, Padre Israel. Voy a acostumbrarme Tomás, a decir a Fray porque ese es el título que, que tiene la forma de comunicarse. Padre, dígame, el, a raíz de todos estos mensajes, justamente, a raíz de que le presentaban y que conversaban y ellos transmitían los mensajes, los videntes tuvieron problemas. Para, para ser creídos, digamos, o para creer lo que ellos decían. Así es. Eh, Miriana Soldo, que es la mayor de las videntes, ella acaba de publicar hace algunos meses un libro que se titula Mi corazón triunfará. Y en ese libro ella cuenta, entre otras cosas, que incluso ellos fueron encerrados en un manicomio, primero, y luego son encerrados en un mortuorio y los meten ahí. Y los meten porque, en principio, estaban en medio de una dictadura comunista. Era el general Tito que estaba ahí gobernando. La famosa Yugoslavia. Así es, y era muy sangriento, ¿no? Y entonces, eh, los comunistas pensaban que esto era un ardid, un plan para derrocar el régimen de gobierno. Entonces, supuestamente, esos seis niños eran manejados por los frailes, ¿no? Y entonces por eso es que los, los someten incluso a, a esos, esas prisiones, los asustan, los asustan de que van a ser electrocutados, les pegan, los someten a una infinidad de interrogatorios con psiquiatras, psicólogos, médicos, los examinan de todo, pero al final encuentran que son normales. ¿no? Eh, riéndose, María, si no me equivoco, decía que... Somos los únicos habitantes del pueblo que tenemos certificado de buena salud mental, <laughs> porque los han examinado muchos médicos y psiquiatras. ¿no? Y tuvieron que sufrir bastante, incluso Miriana cuenta de que su misma familia es perseguida, eh, su papá pierde el trabajo, ella no puede acceder a la educación universitaria, es decir, han sufrido bastante. Y sufrieron bastante en, esa, en ese ambiente pues del gobierno comunista. Más que todo fue por eso. Son diferentes edades, lo que acaba de mencionar. Y prácticamente el lenguaje, normalmente el lenguaje eh, de un adulto con relación a un niño o de un joven con relación a un niño es diferente. En, en el contenido de los mensajes establece, se establece una correlación entre los mensajes. ¿O algunos son más profundos que otros? Yo diría que sí, hay una diferencia entre los mensajes, sobre todo, pienso yo, por las etapas en las que se viven los mensajes. Lo que pasa es que, según voy entendiendo, Medjugorje es una escuela espiritual, una escuela en la que la misma Virgen está instruyendo y repartiendo a la vez gracias espirituales para sus hijos y a la medida en la, en la que estos hijos van avanzando en el aprovechamiento de esta escuela, ella incide en unos puntos más y en otros menos. Y muchas veces viene a recordar cosas que ya se dijeron. Por ejemplo, habla insistentemente de la oración con el corazón. Otros momentos recalca el ayuno de pan y agua, no que tradicionalmente es miércoles y viernes. En otros momentos insiste en que adoremos a su hijo otras veces va a recomendar la lectura de la biblia. alguna vez apareció llorando diciendo que lloraba porque la iglesia había olvidado la biblia. no, en otro momento dice la iglesia en occidente va a recobrar salud si es que vuelve a la confesión mensual. en otro momento aparece triste porque dice la iglesia ha olvidado el ayuno. es decir, va eh, diríamos tocando estos temas de acuerdo a lo que ven ve sus hijos. Generalmente el mensaje del día 2 es mucho más largo. Está dedicado a las personas que trabajan por la conversión de los que no han conocido el amor de Dios, el día 2. Y el día 25 el mensaje generalmente es un poco más sintético, que es ya pues para toda la humanidad, ¿no? Pero ambos siempre este como que tienen una armonía, ¿no? Uno incide en una cosa, el otro en otra y se armonizan. ¿Cuál es el meollo de los mensajes? Yo creo que nuestra Madre está preparando un pueblo bien dispuesto para la venida de Jesús. Si comenzó el 24 de junio, ya nos da una idea. Ella ha venido como un nuevo Juan Bautista, que va a preparar el camino para su hijo. La preparación es todos estos mensajes, es una escuela que comienza por pedirnos sencillez, por pedirnos volver a ser como niños. Cuando tenemos esa sencillez y ese espíritu de niño según el Evangelio, podríamos comprender todo lo demás. Oración con el corazón, Biblia, Eucaristía, ayuno, ¿no? Y todo lo que ya está incidiendo. Entonces, es una escuela netamente evangélica, netamente evangélica. Es como un recuerdo materno de lo que Dios está pidiendo a sus hijos para que despierten y se acojan a la salvación. Dígame, padre, en realidad los mensajes se publican, pero el, 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 el contenido, porque ellos prácticamente lo recitan de memoria. Que esa es una de las de las grandes, este, que digo yo, este, vamos a decir los grandes milagros de la Virgen de la retención que tienen los videntes para repetir prácticamente las palabras de la virgen luego de que han tenido la aparición. Uh -huh. porque, bueno, se piensa, pienso también, no, de que la virgen le habla y ella solamente retiene y luego lo expone. claro. porque no toma nota en absolutamente. No, la... no, no. dígame, se reúnen en algún momento los seis. después de tiempo, cada uno sigue por su cuenta. se reúnen generalmente cuando el párroco los cita para una celebración especial. Por ejemplo, para el 24 de junio ¿no? eh, y el 25, que es el aniversario de Medjugorje, entonces allí se reúnen. O se reúnen para otra actividad, por ejemplo, dar un testimonio en común, un día especial en la parroquia, Navidad. ¿no? Para esas fechas, generalmente el párroco los convoca, pero ellos por sí mismos no, no se reúnen. O sea, cada uno hace la vida con su familia. Viene la pregunta, pero ellos reciben el mensaje en el lugar donde se encuentran. Así es, así es. Uh -huh. Alguna vez, eh, si no me equivoco, creo que fue María que recibió el mensaje en el avión, ¿no? Algunas veces incluso la misma Virgen se adecuó al horario que tenía la vidente porque tenía que viajar a un lugar y otro, entonces se aparece antes para que salga de su viaje y, y sí, cada uno lo tiene en el momento. En donde esté. Se, se escuchaba mucho con lo, con lo que ha mencionado anteriormente del peregrinaje, porque mucha gente ¿qué, qué le trae a la memoria cuando ve o qué le trae al, el recuerdo cuando en realidad ve allá ha estado cuatro veces y en realidad este, qué digo yo hay un porcentaje muy alto de gente que es turista pero no va con el con el fervor de, de, de poder este, impregnarse del amor de la virgen. Sí, a veces me quedo sorprendido porque es verdad, hay gente que, que va por una curiosidad o por conocer, ¿no? por curiosear. ¿no? Se habla tanto de esto, a ver, vamos a ver qué pasa. Pero yo pienso que a veces Dios utiliza de esa curiosidad o de ese afán de turismo incluso para convertirlos. No, no pocas personas yendo con un ánimo de turista han regresado como creyentes fervorosos. ¿No? Uno de los casos famosos es de esta escritora María Vallejo Nájera, española, que ella va, ni siquiera por turista, va pues porque le dijeron que vaya y estaba tomando fotos y riéndose afuera de la parroquia, y en eso que ella está tomando fotos, eh, siente profundamente el amor de Dios y de María, está ahí en llanto y hoy es... Una de las más entusiastas este, propagandistas de Medjugorje en España y en Europa, ¿no? y ha escrito ya varios libros muy buenos. Es decir, Dios se puede valer incluso de, de esas este, motivaciones tan mundanas o frívolas que se pueden dar. Hay gente que va así, es verdad, y hay gente que va en búsqueda, hay gente que va buscando incluso muchas veces, 10, 15 veces, algunos van cada año. Ahora, eso es una escuela espiritual. Entonces, a una escuela espiritual tú no puedes ir solo una vez. Tú tienes que tratar de ir varias veces, si es posible. Y si no te es posible ir, pues documentarte los mensajes y tratar de asimilarlos, de leerlos, de, de, de tomar conciencia de lo que está diciendo la Virgen, de rezar con el corazón el rosario. Y por ahí la misma Virgen va infundiendo el espíritu de Medjugorje allí donde estás. ¿no? Eh, y entonces tú puedes vivir el espíritu de Medjugorje allí donde estás en tu casa, en tu trabajo, ¿no? Y eso puede hacer que tu fe sea viva y que tú ayudes a renovar la iglesia y el mundo ahí donde estás. ¿no? Con la experiencia que usted ha vivido, padre, de haber sentido la presencia viva de la Virgen y haber descubierto, bueno, descubierto entre comillas, de que en realidad este la atracción de la Virgen es muy fuerte para poder colocar, formar una una comunidad religiosa, ¿se ha dado en el mundo en muchos sitios? ¿Ha habido cambios así de sacerdotes que han salido para fundar también diferentes este, entidades religiosas de la Virgen? Sí. Eh, eh, Medjugorje ha originado no solo más de 500 vocaciones sacerdotales, más de 500, sino otras tantas de religiosas y religiosos. Y hasta donde yo sé por lo menos conozco unas cuatro o seis comunidades religiosas nacidas a partir del fenómeno espiritual de Medjugorje, que por lo general tienen rasgos muy particulares distintos a las órdenes que nosotros conocemos no mm. clásicas por lo general por ejemplo tienen un estilo mucho más pobre y desprendido tienden a ser más contemplativas eh, muchas de ellas son mixtas es decir hermanos y hermanas que conviven en fraternidad eh, tienen apostolados que de repente no desarrollaban otras comunidades, por ejemplo, apostolados con gente marginal, apostolados en zonas muy difíciles, ¿no? Entonces, eh, y me alegra porque es el signo de que María está preparando también consagrados para instruir a ese pueblo que ella está formando, ¿no? Y qué bonito porque de algún modo también contribuye a la renovación de la vida religiosa, ¿no? Y aquí en el Perú, padre, se da también eso. Los cambios. Yo pienso, bueno, modestamente estamos nosotros, que somos una pequeña comunidad, y bueno, en mi caso sí se ha obrado una, una fuerte transformación, ¿no? porque he tenido que cambiar mucha estructura mental que tenía para adaptarme a una nueva llamada. El vivir de providencia es, implica una conversión interior, ¿no? porque por lo general uno este, se proyecta, prevé. No hace sus cálculos, sus presupuestos y dice cómo lo consigo. Y vivir de providencia es lanzarte al vacío confiando solo en Dios y ves que Dios siempre te ayuda y nunca caes. <laughs> que, que ese es justamente lo, lo, lo importante y lo primordial, ¿no? Dios Así no es. abandona a nadie en este caso. Pero dígame, entonces, ¿cambian los carismas? Yo pienso que los carismas son adecuados al tiempo en que se vive, ¿no? Si hoy en día el mundo está careciendo de una fe viva, Dios suscita carismas que van en ese sentido, a suscitar una fe viva. San Luis María Griñón de Montfort y luego el padre Yoso Sofco en alguna conferencia recordó de que los apóstoles de María de los últimos tiempos precisamente tendrían estas características, una confianza absoluta en la providencia divina, una pobreza mayor, ¿no? y un cariño fuerte por María y por Jesucristo. ¿no? Entonces, yo pienso que los carismas son adecuados al tiempo. En tiempos pasados hubieron carismas muy respetables que han producido tanta gloria para Dios, y creo que estamos en un tiempo a la vez difícil, pero también hermoso, porque el Señor está despertando carismas, yo diría nuevos, ¿no? que también contribuyen a la hermosura de la iglesia. Y al cambiar justamente, al, al modificar, no modificar, sin modificar. Al sentir y al, y al pretender tener carismas diferentes, ¿no, no se es, no es, está yendo en contra o, o requiere una preparación espiritual o una preparación especial, que sería la palabra, para poder continuar en el camino que quieren establecer ustedes? Hablo desde mi experiencia. Y yo, de algún modo, he vuelto a ser un noviceo de tres años, uh -huh. porque me costó tres años de mi vida adaptarme a la providencia adaptarme a la vida pobre y adaptarme a la instrucción de María que siempre es impredecible. Uh -huh. <laughs> Entonces, este yo creo que la misma Virgen es la que asume esta preparación. Basta ponerse en sus manos y ella va, diríamos, haciendo la reingeniería en nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el camino actualmente, ¿no? Uno que se quiere poner en manos de María, alístese. Porque ella va a hacer un montón de reformas dentro de nosotros para que estemos a gusto del Señor. En algún de los mensajes de la Virgen, porque sabemos que se dirige al mundo entero, se dirige a un mundo muy reducido, y otro es un mensaje solamente que se entrega, creo yo, a los, a los peregrinos, a los que llegan, que son los mensajes diarios. Pero en, algún, en, en, en algunos de estos mensajes, ¿La Virgen ha llamado justamente a aglutinar gente alrededor de ella? Mejor dicho, conviértanse y vengan a mí. No exactamente, sino conviértanse y adoren a mi hijo. Uh -huh. eh, es interesante que en Medjugorje, curioso, el centro no es María, es el Santísimo Sacramento. Eh, para decirlo de un modo más físico, en Medjugorje, hasta donde yo sé, hay solo tres imágenes de la Virgen. La primera en el atrio de la parroquia, la segunda está en lo que podríamos decir un, una especie de paraninfo, un, una especie de anfiteatro que hay a la espalda de la parroquia, que es una imagen que la, la, la sacan y la devuelven en momentos muy importantes y la tercera imagen está arriba en la colina del Popdordo. Pero más de eso no hay, pero sí está el Santísimo Sacramento en adoración dos veces por semana, ¿no? Están, como digo, las celebraciones eucarísticas hechas con mucho cuidado y las confesiones. Es decir, el centro es Jesús. En todo caso, ella lo que quiere es que volvamos a Jesucristo, ¿no? Esa es su misión, indicar a, a Jesús, ¿no? En las cuatro veces que ha estado por allá, me imagino que las cuatro veces habrá subido a la, a, al cerro este donde está, este al Al Póctro donde está la Virgen. Sí. Sí, es una experiencia, bueno, que ya eh, las palabras quedan cortas, pero eh, por lo que he visto y por lo que también he experimentado, es como la presencia materna de ella está ahí, ¿no? Entonces, tú vas con tu rosario, muchos van descalzos sobre las piedras, eh, es una cuestión que, que también te deja pensando cuánta fe, cuánto amor, cuánto cariño, y mucha gente, es un testimonio común y conmovedor, siente el abrazo de María. Entonces, ahí ya sobran las palabras, sí. ahí escuché el testimonio de una señora ex-pentecostal, pastora y profesora de Biblia pentecostal, que se convierte por el abrazo de María en el pleno podordo. y cuando baja va a conversar con el párroco, el párroco le orienta, vuelve a su país, vuelve a la fe católica, recibe los sacramentos que faltaban, vuelve a Medjugorje, y empieza a enseñar Biblia católica en Medjugorje. Entonces, testimonios sí, sí, sí. como esos son increíbles. Deben haber varios. En algún momento ahí me dijeron que había camino fácil para subir ahí. Nunca lo encontré. <laughs> es un poco empinado, un poco difícil. No, sí. en las piedras, mis sí, respetos, sí, sí. mis respetos. Dígame, hay una curiosidad, porque en realidad siempre hemos hablado de la Virgen, la Madre de todos nosotros, la Virgen bienhechora, la Virgen protectora, la protección de la Virgen, la Virgen intercesora. ¿Por qué le hemos puesto el nombre Reina de la Paz? Ella misma se presentó con ese nombre y es sobre Manuel Mailar, que es una monjita francesa de la Comunidad de las Bienaventuranzas, que ha escrito mucho y es conferencista reconocida sobre este tema. Ella se atreve a explicar de que es la Reina de la Paz porque ha venido precisamente a regalarnos el don de la paz de Dios y qué es la paz de Dios es la llenura del corazón. De algún modo podríamos decir que es la reina de los corazones llenos. O sea, de la paz interior. Así es. Que la paz no es solo la ausencia de unas armas o de una guerra, sino que la paz es un corazón que está lleno con la gracia divina. Y al estar lleno, entonces es feliz, tiene alegría, tiene esperanza y no puede hacer daño a nadie. Entonces la, la reina de la llenura espiritual frente al vacío, que es lo que propone y difunde Satanás, ¿no? Eh, Satanás juega en vacío. La Virgen María viene para llenar corazones. Muchos de nuestros pecados, muchos de los desórdenes morales y espirituales del mundo provienen del vacío. Cuando una persona, un chico o un adulto, tiene mucho vacío interior, rápidamente se envuelve en pecados. Y a veces se enloda tanto que ve muy difícil salir. Entonces ahí viene la, la reina de la paz. Yo te doy caminos para que llenes el corazón: rosario, ayuno, Biblia, Eucaristía, confesión caminos para la paz, para la llenura del corazón. Y lo que regala la Virgen allí en Medjugorje es paz. ¿No? O sea, no te explicas cómo, pero te sientes bien. Y curiosamente Medjugorje no es un sitio turístico muy agradable, porque solo hay cerros, arbustos, piedras y las casas. Las casas. No hay mucho que ver. Dígame, Padre Israel, los mensajes de la Virgen ¿Son altamente comprensibles o varían en función del lenguaje que emplean los videntes? Son muy sencillos, son muy sencillos, y para mí eso es una clave muy interesante, ¿no? porque a veces también he, he leído supuestos mensajes de supuestas apariciones que algunos amigos me han enviado para examinar, y de verdad, haciendo una comparación de lejos, Mediugor y es muy claro, muy sencillo que yo creo que fácilmente cualquier persona podría entenderlos. Y la Virgen habla en un tono muy materno, muy de mamá, ¿no? Y la mamá cuando habla a sus hijos no se pule, eh, habla de, del corazón, y el hijo entiende, ¿no? No necesito un título profesional para entender, sí, sí. ¿sí? te hablo como madre, y la mamá se adapta al hijo, ¿no? Los mensajes son muy sencillos, nunca hay, diríamos, un, un acertijo. Nunca hay un, una cosa así media rara, misteriosa, que a ver, desciframe y nada. Son cosas que van directas, ¿no? O sea, cuando habla de Satanás, habla de Satanás. Cuando habla de sus planes, habla de sus planes. Cuando habla de, de Jesús, habla de Jesús. O sea, cuando habla de que también hay algo que le falta a la iglesia, lo dice. Pero siempre es en un tono muy maternal. Nunca es apocalíptica o, o, o dando miedo o haciendo previsiones humanas, nunca. ¿Pero son mensajes extensos? O son mensajes cortos, porque en algunos momentos aparentemente creo haber leído algunos mensajes bastante extensos de la Virgen. Generalmente los del día 2 son un poquito más extensos, uh -huh. pero no creo que sean tanto, no creo que pasen de una página en A5, no creo que pasen. Eh, a veces parece que se extendiera porque quiere redundar en algo que le está preocupando. ¿no? Por ejemplo, cuando dice eh, vuelvan al ayuno y ahí explica algo cuando dice vuelvan a las confesiones, explica algo más. O cuando a veces se muestra como triste o llorosa por cosas que pasan con los sacerdotes, ahí redunda un poquito. ¿no? Pero siempre al final da gracias. Gracias por haber respondido a mi llamado. ¿no? Sí, siempre se termina así. Gracias. gracias por haber respondido. Uh -huh. A mí ese es el, prácticamente la finalización siempre sí. de los mensajes. El agradecimiento de la Virgen a quien ha respondido a su llamado. <coughs> Dígame... Para efectos de poder transmitir el mensaje a los televidentes, a los católicos, ¿qué significa para el católico Meyugori? Significa la última llamada de parte de Dios. Nosotros estamos ante la última llamada. Es como que si Dios tuviese una terminal, un aeropuerto y está agarrado el micrófono y dice última llamada. Todos los que quieren ir al cielo, atentos que por aquí estoy hablando y he enviado a la madre de mi hijo. Medjugorje es la última llamada y hay que acogerla mientras que la gracia se está dando. Porque en Medjugorje no solo es el mensaje, diríamos, físico o, o literario que se puede leer, sino que es una gracia que se está derramando. Varias veces la Virgen dice, les invito a que aprovechen la gracia de mi llamado, la gracia de mi presencia en este lugar. Es decir, es una gracia que se está dando a chorros a partir de Medjugorje para toda la iglesia y el mundo y que debemos acoger, porque es la última llamada de parte de Dios. El tiempo el, se acaba. El tiempo se va acabando y la Virgen en realidad quiere de todas maneras uh -huh. purificar. Dígame, mencionó temprano de la congregación de frailes franciscanos los que estaban a cargo de Medjugorje. Pero algo leí de que había un padre eslavo y la madre Elvira que son las columnas en Medjugorje, en el santuario. ¿Conoce el padre, Isabel, por qué? El padre Slavko eh, fue colaborador de padre Yoso, ¿no? Y hasta el año 2000, eh, padre Slavko trabajó intensamente en la divulgación de los mensajes de la espiritualidad de Medjugorje. Él era un reconocido conferencista, era psicoterapeuta. Y también él dictó muchos retiros de ayuno, de silencio, de oración. Padre Slavko falleció el año 2000, justo fallece en la cima del monte Krisevats, ¿no? Después de haber eh, rezado el Via Crucis con un no, grupo de peregrinos. Así es. Casi al pie de la cruz, él cae muerto, ¿no? Y fue un gran apóstol. Curiosamente, nuestra Madre Santísima, el en el mensaje siguiente, después de la muerte de Padre Slavko, dijo, y yo hoy me alegro porque vuestro hermano Slavko está conmigo. ¿No? Entonces fue como un signo de consuelo. Eh, todos en Medjugorje saben que Padre Slavko vivió santamente. ¿no? Él, junto con Padre Yoso, creo que serían las columnas de Medjugorje. Padre Yoso está vivo actualmente. ¿Y ¿no? dónde aparece la Madre Elvira? Madre Elvira es eh, fundadora de la comunidad Cenáculo que es una comunidad que está presente en Medjugorje desde los años 80, si no me equivoco. Y bueno, su comunidad no es que nace a raíz de Medjugorje, pero como que se ha ido, este, diríamos, integrando en todo el fenómeno Medjugorje. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a la recuperación de personas con adicciones. Y precisamente en Medjugorje tienen dos casas en donde muchos chicos y chicas se han recuperado de diversas adicciones. Gracias a la presencia de María. ¿no? Es decir, que como que María, con su presencia, ayuda a estos chicos a recobrar libertad. Bien, en realidad estamos llegando, padre, a la parte final casi del programa, padre. Y lógicamente, con... luego de haberlo escuchado y realmente haber despertado en todos nosotros y en los televidentes, por supuesto, ese, es, es, digamos, no es la curiosidad por saber, sino ha despertado ya una inclinación hacia lo que significa los mensajes de la Virgen María, la presencia de ella y sobre todo el deseo de, de, de unirnos y acercarnos más a su Hijo, más a Cristo Jesús. Y eso es importante, porque se ve el, 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 todo aquello que el, el, que el católico debe soltar, ¿no? es decir, orientarse a que verdaderamente salvar las almas y es la Virgen como madre, como bien lo ha dicho, la que se preocupa bastante por sus hijos. En nuestro programa, padre, tenemos el ping-pong, ya lo habíamos hecho hace tiempo con usted, no lo hemos perdido de vista, o sea que tiene que... No es una prueba, pero sí, por lo menos es un... una terapia, una pequeña terapia, <laughs> <laughs> sí, queremos llamar así. Sabe cuál es el movimiento, una palabra sí. y una respuesta, y lógicamente después le tendremos que un mensaje eh, muy grande a los, a los televidentes. Yo le digo, padre, obediencia. Papa. Constancia. María. Humildad. María. Fe. María. Vocación. Lo más hermoso de la vida. <risa> Curiosidad. <risa> Educación. Verdad. Siempre. Jesús. Vida. Pues Padre, Israel tiene frente a la cámara, me agradaría que un mensaje a los televidentes, justamente para, para no, no despertar porque ya despertó, sino para reforzar todo aquello que nos ha dicho con relación a la Virgen y Medjugorje y su bendición al final. Yo les invito hermanos a abrirse a la gracia de Dios que se está derramando por la presencia maternal de María desde Medjugorje para todo el mundo. Ella ha venido de parte de Dios a decirnos que el tiempo es corto y que debemos convertirnos. Yo les invito a abrir el corazón a la gracia de María, abrir el corazón a la vida nueva que ella nos trae de Jesús. Y allí hallaremos la paz. Solo en lo que ella nos dice, hallaremos la paz porque allí está Jesús. Y que el Señor Todopoderoso a todos ustedes los acompañe, los proteja, los bendiga y los guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Israel. Queridos amigos, el agradecimiento al Padre Israel del niño Jesús. Por esta su presencia con nosotros y verdaderamente abrirnos este... Ampliar todo aquello que a veces desconocemos muchos o por lo menos tenemos hemos escuchado, sabemos de oídas, pero es muy cierto, Meyugori en este momento es el centro donde, desde donde cual la Virgen está enviando sus mensajes diarios y para toda la humanidad con la finalidad de acercarnos más a Dios, de acercarnos más a su Hijo, sentir más la presencia de ella como protectora e intercesora y sobre todo decirnos que, como lo dijo el Padre Israel, el tiempo es corto. ¿Cuánto? No lo sabemos pero la Virgen nos los viene repitiendo ya desde hace varios años y todos los días. Gracias Padre por estar con nosotros. Queridos amigos, ojalá todos podríamos, tengamos la oportunidad de visitarme Yugori, aunque en realidad desde aquí la Virgen también nos escucha y podemos este, dirigirnos directamente a ella con la sencillez del hijo como se dirige a su madre. Nos vemos el próximo programa y hasta entonces les decimos Jesús los ama. Que Dios los bendiga.